Okay, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are. We are getting started and getting ready to begin a new course. This time around, we are going to be working on Intermediate 3, which is, you know, a great starting point. Now, as this is our first evening, tonight we're going to be doing a few things, like, for example, getting to know one another. Also, we're going to be introducing some of the rules that we're going to follow during this module. And we are also going to be working on a little bit of the topics that we have, you know, for this module. This evening is basically about that, about getting to know one another and getting to see, you know, how the whole module is going to work. I assume that you guys have already worked with Corporativo before, that you already know how this whole process goes, and you know that you are certain that you're gonna need to work on the platform and to complete the tasks when the time comes. So yeah, it's a pleasure to be here. My name, for those who haven't read it on the chat, is Oscar Segovia, and I will be, you know, your teacher for this module. Now, I am currently 27 years old. I have been an English teacher for the last 5 years, basically. So yeah, I have been working here for a long time, so I already know many other things, you know, how it works and how to deal with the situations that you may want to solve. So yeah, that's of course going to be covered. Now, I also hope that you guys are ready to learn. Something very important that I want you to know is that English, as all languages, are supposed to work in community. Like, we are supposed to be a community, which means that you know, in order for us to be able to learn English, in order for us to like communicate better, we need to establish communications with other people. So starting from that point, I need you to like, you know, have something in mind, which is that you need to be open. You need to talk to people. You need to share when you have new ideas or when you have something that you learned in a specific way. So a community is basically what makes languages grow, is basically what makes languages work as languages. If we don't help one another, like here, for example, we are all supposed to be working for the same idea or going towards the same objective. If we don't work together with our classmates, it's going to be very hard, you know, for us to actually get to learn and actually communicate with other people in the future. So I invite you to do that. You know, I invite you to try to be open. I invite you to share, to talk, to discuss with your classmates, because that's what's going to help you a lot when it comes to learning and when it comes to practicing the language. I do have a lot of things that I would love to share with you guys. In the meantime, well, as I said, we're only going to be getting to know one another, but in the future, I want, you know, to like have the chance to share as much of my knowledge as I can with you, because I want you to grow. I want you to become fluent in the language. And that is also one of the things that will become a very important staple of this class, which is practice. I want you to practice. I want you to be open to practices. So yeah, it's very important, you know, that we are here as a team and that we try to learn as a team. Muy bien, pero no todo va a ser en inglés. Yo sé que probablemente algunas de las cosas que les he dicho los han confundido, así que les doy la bienvenida. Estamos esta noche aquí para iniciar, ¿verdad?, el módulo de Intermedio 3, y pues les estaba diciendo que uno de los objetivos principales que vamos a tener es el tratar de practicar, o sea, utilizar el idioma, porque en muchas ocasiones en las clases tenemos las chances de simplemente estar ahí escuchando y no hacemos nada, o sea, digamos, pasa el tiempo y al final es como que yo me quedo, pero yo nunca pude decir nada. Conmigo, yo no quiero que sea el caso, ¿sí? Aquí vamos a tratar de practicar tanto como sea posible. Vamos a intentar, ¿verdad?, el estar presentes en las clases, el tratar de siempre participar cuando se nos solicite. Entonces, Eso es una de las cosas más importantes, porque la práctica básicamente será lo que nos haga lograr el hecho de alcanzar fluidez, de alcanzar el conocimiento suficiente para poder comunicarnos, ¿verdad?, en el idioma que estamos tratando de aprender en este momento. Entonces, es algo que quiero que tengan presente, o sea, que vamos a estar haciendo bastante práctica, sí, es algo que va a estar pasando, si no todas las noches, la mayoría de ellas. Entonces, y pues que tratemos, ¿verdad?, de hacerlo, les decía, en comunidad, sí, o sea, hacerlo, tratar de tener confianza con los compañeros, porque si no nos tenemos confianza aquí, entre nosotros que estamos en el mismo proceso, ¿verdad?, de aprendizaje, muy difícilmente vamos a poder tener confianza de comunicarnos con alguien que nos encontremos en la calle, con alguien que nos encontremos en un restaurante, o sea, va a ser más complicado. Entonces, aprender un idioma requiere de muchas cosas, y bueno, una de las cosas que quiero hacer también desde hoy, que siempre me gusta hacerlo, es agradecerles, ¿verdad?, por el esfuerzo que están haciendo, porque no es algo sencillo, o sea, el hecho de que estén aquí conectados ustedes esta noche, están invirtiendo parte de su tiempo en un proceso complejo, en algo que a muchos les genera dolores de cabeza y así, ¿verdad?, complicaciones. Pues yo quiero agradecerles por eso, por ese esfuerzo que están haciendo, porque a la larga ustedes sí van a recibir tal vez su beneficio, ¿verdad? En algún momento pueden llegar a tener, qué sé yo, una mejoría en el trabajo, pueden tener una mejor oportunidad laboral, o sea, pueden tener la chance de comunicarse con otras personas, pero también nos ayuda a todos, a sus familias, a sus comunidades, el hecho de que ustedes tengan, ¿verdad?, la disposición de estar aprendiendo. Entonces, es un gusto saber, ¿verdad?, que hay personas que están dedicadas a esto, que están intentando, ¿verdad?, aprender algo que, pues, como les digo, requiere de varios pasos. Uno de ellos es la dedicación, que pues es lo que básicamente estamos haciendo al dedicar esta hora al trabajo, ¿verdad?, de aprender inglés. Otro, que es bien importante, es la confianza. Y esa es la que, al menos si hasta el momento no lo han desarrollado del todo, quiero yo que tratemos de desarrollar durante este módulo. El tener confianza, el sentirme que yo puedo hacerlo. Porque si durante el proceso de clases yo estoy ahí solamente como un oyente más, difícilmente voy a desarrollar confianza, difícilmente voy a poder plantarme ante una persona que hable inglés nada más y tratar de comunicarme con esta persona. Entonces, y el objetivo es ese, ¿verdad? El tener los suficientes conocimientos como para enfrentarme a una situación así y salir avante de ella. Entonces, les decía también, en mi caso, o sea, yo he trabajado como maestro de inglés ya por alrededor de 5 años, antes de eso tuve el chance de vivir una experiencia, ¿verdad?, en Estados Unidos como pasante. Por lo tanto, habrá algunas cosas que, digamos, en la plataforma aparecen de una forma y tal vez yo les dé un tip diferente, ¿sí? Les dé una idea diferente de cómo lo puedan usar, porque pues, como les comento, ya tuve la oportunidad de vivirlo, ¿verdad?, de primera mano. Y pues el hecho también es que la información que está en la plataforma es un poquito vieja, o sea, hay información que ya viene de bastante tiempo atrás, hay palabras y frases que no se usan actualmente y que pues hay variaciones, ¿verdad?, diferentes, hay formas diferentes en las cuales lo pueden decir y eso es lo que vamos a estar aprendiendo también, el vocabulario y tantas frases como se pueda para poder ir tomando esa confianza y poder ir dominando el idioma que queremos aprender. Así que bueno, bienvenidos, espero que todos estén muy bien. Ya en un momento vamos a dar la oportunidad de que se presenten. But first, what I want to do is that I want to introduce some of the, I don't want to say rules, but some of the guidelines that we're going to have for this module. So these are some of the things that we are expected to comply with, or that we are at least supposed to comply with. So we have the first one over here. Full names on the platform. This is very important because when, for example, let's say that you are one of those people who, I don't know, who sets Spider-Man, for example, as your name on the platform. It will be very hard for me to identify your name. It will be very hard for me to know who am I speaking with. And when you have, you know, your names on the platform, it's way easier. Like I know who I'm talking to, and in time, I will know your names and I will know who I am asking certain questions. So that's why it's important, you know, that you have your names with or in the platform. Now, esta otra parte es bien importante. Bueno, los nombres les digo, ¿verdad? Para poder identificarlos y que así también ustedes puedan reaccionar, pues, de forma inmediata cuando se les llame. No vayamos a colocar nombres como, qué sé yo, mariposa traicionera o cualquier cosa así, ¿verdad? O sea, sino que tratemos de colocar siempre nuestro nombre y así sabemos que es a nosotros a quienes se nos está llamando. Luego, la cámara. Esta tiene diferentes funciones, pero la más importante, que es la que yo les voy a recalcar siempre que se pueda, es la de la práctica, ¿sí? La práctica y la presencia física. El hecho de que ustedes estén ahí y saber que están ahí, ¿verdad? Porque a veces pasa de que estamos a media sesión y estamos llamar a alguien que simplemente no está, entonces, y eso complica bastante el trabajo. Así que la otra cosa, o sea, la cosa más importante que tiene que ver con la cámara, el hecho de encender la cámara durante la sesión, es porque en el proceso de hablar un idioma se envuelve un montón de músculos, se envuelve un montón de partes, ¿verdad?, en el aparato fonador. Y cada idioma básicamente tiene un set de músculos diferentes que se van a utilizar. Entonces, cuando estamos diciendo palabras en inglés, hay movimientos, por ejemplo, sus labios o incluso la forma en la que ustedes pueda que exhalen de forma muy suave o muy fuerte, que pueden tener una injerencia, ¿verdad? Algo que ver en el sonido que ustedes emiten al final, y que eso puede causar que ustedes suenen mal, que su pronunciación suene mal. Entonces, si tenemos la cámara, es mucho más fácil para mí poder detectar ese tipo de situaciones, o sea, poder, claro, ver que están ahí y además poder detectar cualquier complicación que podamos tener a la hora de pronunciar. Entonces, tenemos ahí un par de factores importantes y pues como les digo, el otro también tiene mucho que ver con el control que se lleva acerca de la presencia que ustedes tengan acá, porque igual, ¿verdad? Personas que se pierden mucha clase, pues llegarán a ser reportadas y es probable que se terminen perdiendo, ¿verdad?, de la oportunidad de continuar con el proceso. Entonces, es importante lo de la cámara. Luego, tenemos minimizar el sonido ambiente lo más posible. Cuando hablamos del sonido ambiente nos referimos, o me refiero específicamente, a música, ¿sí? Y esto tiene que ver mucho con que ustedes me imagino que ya conocen, ¿verdad?, cómo funciona el proceso de estas clases. Y es que cada clase es grabada y luego subida a un canal de YouTube. Y pues si en algún dado caso se llegase a registrar un sonido que tenga derechos de autor, específicamente una canción, eso puede llegar a significar un problema para este canal. Entonces, nosotros no queremos arriesgarnos, ¿verdad?, a que haya más situaciones complicadas porque ya ha habido en el pasado. Entonces queremos tratar de minimizar ese tipo de riesgos y por eso les solicito que cuando, en cualquiera de las noches, ¿verdad?, en cualquiera de nuestras sesiones, pero en el momento que ustedes tengan la oportunidad de participar, abrir su micrófono, si hay música cerca de ustedes, si ustedes están escuchando música, su familia, su vecino, alguien alrededor está escuchando música fuerte, que se pueda filtrar al micrófono, será mejor, ¿verdad?, que lo reporten y que simplemente digan, no puedo participar ahora. Es preferible que sea así y no, ¿verdad?, que tengamos una complicación extra. Ahora, si por ejemplo alguien abre el micrófono y yo escucho música, lo mismo, ¿verdad? No sé, espero que no se molesten si lo silencio y luego les comento que es por eso, simplemente por cuidarnos un poco, ¿verdad?, de esto. Ya si ustedes tienen mascotas, niños y cuando ustedes participen, ¿verdad?, ellos están alrededor, eso no es ningún problema. Esto más que todo se refiere a eso, ¿verdad?, a la música o sonidos que tengan derechos de autor. Then we have active participation during the sessions. Well, this means that during the sessions, I will give you guys chances for you to practice, chances for you to participate. So it's important that you have to take the time to talk, to take the time to practice whenever it's possible. So I don't want to be calling your names all the time. I will rather have you be volunteers than having to be here like every single time, you know, calling like each other's names. It would be way better if I, for example, ask for two participants to, I don't know, practice a conversation, practice a reading, and those participants are volunteers. Because having to call people over and over again, that doesn't necessarily show the desire that you have to learn. So please try to be there whenever, you know, you are requested to. Try to become part of the class because I'm giving you guys a chance. So please take it. Then we have bring all doubts to the class. Esta es una de las partes que muy a menudo pasa desapercibida. Muchas de las personas que han estado trabajando conmigo ya dejan pasar esta oportunidad y espero que ustedes no lo hagan. El traer todas sus dudas a la clase. Estas dudas claramente no tienen que ver, ¿verdad?, con, qué sé yo, por qué subió el precio de la gasolina o cosas así, sino que específicamente con cuestiones relacionadas con la clase. Ahora, ¿por qué o a qué se refiere esto de las dudas? Bueno, pueden ser los ejercicios que ustedes están desarrollando en la plataforma, eso es una parte, sí, pero la parte que a mí me interesa bastante, que espero que ustedes puedan aprovechar, es que nosotros en nuestro país, día a día, vemos, ¿verdad?, una que otra palabra, señal, mensaje por ahí que contiene inglés, ¿sí? Y en muchas ocasiones es muy probable que no sepamos qué significa eso. Entonces, a las dudas que yo me refiero es a eso, a las cosas que ustedes encuentren en su día a día. Pueda que ustedes ven un bus que pasa por ahí y ese bus lleva una frase, ¿verdad? Qué sé yo, pueda que diga, in God we trust. Entonces, ustedes quieran saber qué significa eso, o sea, qué quiere decir ese in God we trust, digamos que así lo vimos, así lo expresamos. ¿Qué significa eso? Puede ser que alguien más de los compañeros lo ha visto, entonces, y también le interese saber, ¿verdad?, qué significa, porque así es como vamos construyendo poco a poco el idioma, no solo con lo que vamos a ver acá, sino que también con los conocimientos que ustedes van a poder compartir. Entonces, eso podría ser una de las características especiales que pueda tener esta clase, y es eso, ¿verdad?, el compartir o el tratar de indagar, de ir más allá, de preguntar, de saber qué cosa significa lo que yo me encontré por ahí. Por ejemplo, esa frase que les digo, in God we trust, es básicamente el lema principal de los Estados Unidos y significa en Dios confiamos. Entonces, así, ¿verdad?, podemos encontrar cualquier cantidad o calidad de frases o palabritas en la calle que nos pueden ayudar a ir comprendiendo un poco más, ¿verdad?, de lo que es este idioma. Then we have practice as much as you can during your days. Esto de practicar tanto como puedas durante tus días se refiere a tener, o sea, cuando ustedes tengan la chance de encontrarse con una persona que sepa inglés, ustedes traten de al menos una que otra frase, ¿verdad?, intercambiar con esta persona. Si no, si ustedes quieren, igual uno de los consejos que yo siempre les doy, si no lo han hecho hasta ahora, porque pues con el caso de intermedio es probable que ya lo hayan hecho, pero es tratar de mantener el idioma activo aquí, ¿sí? Aquí, en su cerebro ustedes tienen una cosa bien importante, tienen un espacio seguro en el que pueden practicar. Ustedes yendo hacia el trabajo, hacia la casa, a la escuela, a donde vayan, o estando en la casa misma, tienen la oportunidad de encontrarse con un sinfín de palabras alrededor de ustedes que pueden buscar y tratar de encontrar un significado para ellas y repetirlas, ¿sí? Tratar de mantenerlas frescas acá. Aquí puede que vayamos viendo una que otra frase, ¿verdad?, una que otra estructura, pero tratar de incluir esas palabras en esta estructura que estamos aprendiendo para que más adelante ustedes se den cuenta de que van a tener eso fresquito. O sea, ustedes no se les van a olvidar porque ustedes van a tener ahí la práctica todo el tiempo en su mente. Entonces, es importante la práctica. O sea, no les digo, siéntense en la mesa y agarren el cuaderno y pónganse 15 minutos a escribir. No, sino que tratar de simplemente, yo veo algo alrededor, yo veo que hay una ventana y yo digo, ya no pienso, oh, es una ventana, sino trato de pensar, that's a window, ¿sí? Tratar de hacer eso, de mantenerlo aquí, fresco, ¿verdad? Veo una mesa y yo no digo, ah, sí, ahí está en la mesa, sino que pienso, oh, the table, it's on the table. Entonces, y eso, créanme, pueda que suene a locura, muchos yo sé que no lo van a hacer, pero espero que al menos haya un par que escuchen esto y que sí traten de empezar a hacerlo, porque eso les va a ayudar un montón. Ustedes no tienen la idea de qué tan importante es esa práctica que ustedes puedan hacer en cositas así pequeñas, pero que después ustedes van a empezar a sentir la diferencia, ¿verdad? Cuando ya no se van a tardar ese segundo, 2, 3 segundos que se tardaban antes en pensar la palabra, en recordar qué palabra iba a decir yo, sino que ya las palabras van a estar disponibles y van a sentir cosas del inglés, van a empezar a sentirlo más fácil. O sea, si ya se les hace fácil, lo van a sentir todavía más fácil. Así que, de verdad, créanme, la práctica, como dicen muchos, en serio, hace al maestro. Así que traten, ¿verdad?, de mantenerlo ahí fresco. Otro de los consejos que yo les doy, pero esto, o sea, igual, el que lo quiera tomar, es, por ejemplo, si ustedes, me imagino que hoy en día básicamente todo el mundo usa teléfono móvil, ¿verdad?, si pueden, si se sienten preparados, tratar de cambiar su teléfono, ya no usarlo en español, usarlo en inglés, porque ahí hay un montón de palabras que yo sé que si apostáramos ahorita, yo les digo, miren, apostemos tanto a que no sabe cómo se dice tal cosa, probablemente varios de acá perderían esa apuesta, ¿sí? Entonces, imagínense ahí, en ese dispositivo que ustedes tienen con ustedes mismos todos los días, podrían estar aprendiendo, podrían estar practicando una que otra cosa. Yo no les voy a decir, ah, sí, solo con cambiar el teléfono a inglés, súper bilingües ustedes la siguiente mañana, no. Pero son un par de palabras que después ustedes van a recordar. Ustedes van a decir, ah, no se dice configuración, se dice settings, ¿sí? No se dice, qué sé yo, notas, se dice notes. O no se dice escribir, ¿sí? Sino que se dice type o typing. Entonces, ahí vamos a ir aprendiendo palabritas pequeñas tal vez, pero que a la larga nos van a ayudar bastante. Y la otra, este es el último consejo, de aquí para allá solo me dedico a lo que hemos venido, es también que cada uno aquí tiene intereses personales específicos. O sea, cada quien le gusta algo específico. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los deportes, o sea, soy mucho de deportes. A menudo me encuentro buscando información acerca de deportes, me gusta también la tecnología, busco también muchas cosas de tecnología, pero a lo que me refiero acá es, el gusto que sea que ustedes tengan, traten de transformarlo, traten de hacer que este gusto ya no sea solo en español, ya no voy a buscar yo, por ejemplo, final del partido Barça-Mallorca hoy, sino que yo trato de buscar, ¿verdad? Score o final score for the Barça match against Mallorca. O sea, tratar de cambiar eso y después van a empezar a leer esa información en inglés que al principio no le van a entender. Y eso nos pasa a todos, les va a pasar a todos. Pero con el tiempo ustedes van a ir viendo de que van a ir adquiriendo más vocabulario, adquiriendo más frases, más palabras y eso les va a ayudar también un sinfín. O sea, tratar de utilizar sus gustos, las cosas que a ustedes les interesan y usarlas para poder averiguar el inglés. Porque además, es otra cosa, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que existe más información, más resultados en inglés que en español, ¿verdad? De muchas cosas. A mí, o sea, me interesa aprender de un montón de cosas y lo que sea que busco casi siempre tiene más resultados en inglés que en español. Entonces eso también es una muestra, ¿verdad? De que ustedes pueden llegar a alinear sus gustos con también el deseo de aprender este idioma. Pero bueno, let's continue, and here we have it. Deberás completar el curso en la plataforma con al menos un 80% de éxito. Eso es algo que ustedes ya conocen, me imagino. Supongo que ya la mayoría trabajó, ¿verdad? Al menos un par de cursos anteriormente con nosotros y conoce incluso el funcionamiento de la plataforma. En caso que tengamos a alguien que sea nuevo y que quiera aclarar algo, porque a veces sucede, ¿verdad? Por el examen de nivel, y quiere aclarar algo, pues también se puede hacer, podemos hacer un tour de la plataforma en un día venidero para poder, ¿verdad?, terminar de comprender bien cómo funciona. Luego tenemos lo de las tareas o las actividades. Ustedes también supongo que ya conocen esto. Ustedes pueden desarrollar las actividades en el tiempo que ustedes gusten o cuando gusten. Una cosa importante a mencionar en este sentido es que en mi caso, yo casi siempre trato de, más bien, yo no me dedico 100% a ir siguiendo el mismo tiempo que la plataforma. Eso es algo que quiero que, o sea, que ustedes comprendan y que sean conscientes de ello. Yo no me dedico a ir al mismo tiempo, porque si lo hiciese así, es muy probable que la clase fuera más apurada. O sea, que en lugar de, cuando ya entremos más, ¿verdad?, en sazón de la clase, van a ver que hay muchos ratos para que ustedes practiquen. En lugar de tener esos ratos de práctica suya, vamos a ir simplemente pam, un tema, otro tema, otro tema, otro tema, y ustedes nunca van a sentir, o sea, que tuvieron ese momento para poder utilizar lo que están aprendiendo. Entonces yo prefiero darles ese momento a ustedes y que vaya un poco lento, ¿verdad?, el proceso con el tema o con los temas, pero eso significa que ustedes van a tener que ser un poco más independientes, en el sentido que pues van a ir trabajando en avanzada. Ahora bien, esto no significa que yo no les voy a ayudar. O sea, si se topan con un ejercicio, ¿verdad?, que sea complicado, que quieran resolver y que no encuentren cómo, pues claramente ahí estaré yo para poder echarles la mano con esto, ¿verdad? Entonces, pero, como les digo, ustedes pueden trabajar en el momento que quieran. Si ustedes, por ejemplo, son del tipo de personas que, o sea, que les gusta hoy mismo en la noche dejar terminada la sección 1, pueden hacerlo. Si ustedes quieren terminarla el jueves, pueden hacerlo. Pero, bueno, en este caso sería el viernes, pero El punto es que, o sea, tenemos esa libertad, ¿verdad? De trabajar en las actividades de la plataforma en el tiempo que ustedes tengan más disponible o tengan mayor conveniencia. Bueno, y además eso, que puedan entender un poco, ¿verdad? Que en mi caso, pues yo no voy a ir siguiendo exactamente el mismo tiempo que la plataforma lleva. Luego tenemos los breakout rooms. No sé qué tanta cantidad de breakout rooms vayamos a hacer nosotros, pero sí una cosa que quiero decirles o que quede clara es que los breakout rooms son para practicar. O sea, necesitamos, ¿verdad? Tener estas oportunidades donde ustedes estén trabajando en grupos pequeños, estén trabajando solos, digamos, sin guía estricta mía, pero tratemos de hacerlo para practicar. Ya me he topado con grupos anteriormente que a veces se ponen a platicar de cualquier otra cosa, simplemente a hablar, digamos, de lo que sea que se les ocurra en el momento. Hay otros que entran a veces al breakout room y con el micrófono apagado, y es como que cuando termina el curso dicen, mire, yo hubiese querido que nos dieran más chances de practicar, y tipo, todas las veces que estuvieron en el breakout room con el micrófono apagado, ¿por qué? O sea, hay muchas cosas que podríamos practicar. Y pues normalmente cuando tenemos breakout rooms, no es solo así, ¿verdad? Que vamos vayan a practicar y ya no, sino que vamos con un objetivo. Entonces, les pido que cuando tengamos estas chances, utilicemos el momento, practiquemos, hablemos con los compañeros, que para eso estamos aquí, para ir aprendiendo, para ir practicando y pues para mejorar día con día. Entonces, los breakout rooms, les pido, ¿verdad? Que cuando tengamos esa chance de dividirnos en grupos pequeños, aprovechemos para practicar. O sea, aunque nos equivoquemos, y por eso les decía al principio lo de que, o sea, los idiomas se aprenden en comunidad, porque en una comunidad se supone que ustedes no van a tratar de ofender, ¿verdad?, a los demás, por más que se equivoquen. Entonces, los breakout rooms, aunque cometamos errores, tratemos de utilizarlos a nuestro favor y tratemos de practicar, de hablar, de decir tanto como podamos, y pues así vamos a ir aprendiendo cada vez más. And then we have the last one, which is being punctual on the sessions. This basically means that in my case, I will always try to start the classes at 8. Starting right at 8 means that we finish exactly at 9. So if you don't want to waste or to like lose any of the topics or any of the parts of the topic, well, I highly recommend you to be on time. Now, another thing is that that's also something you're going to notice from tomorrow on, is that at the beginning of the class is when I give you the first chance for you to practice, which means that I normally start by asking a question or stating a topic, and we can talk about this topic. So when that happens, it's normally going to be right at the beginning of the lesson. If you join the class around 8:15, 8:10, you have already lost a big chunk of the class, and you also have already lost the chance to practice. And that's why I highly recommend you guys to be on time. When we have these lessons, try to be on time, try to be at 8, because we are going to be getting started as soon as possible. Muy bien. Ahora sí, nos movemos entonces un poco. Now we're going to go into the introductions. We're going to get to know one another and see what it's all about. So the introduction will work as following. So introductions, what we have is a simple greeting. Then you have to state your name. Then you will have to state your age, and then where you live, where you work, or if you study, where are you studying? And then a phrase that you consider to be important. If you don't have a favorite phrase, try to use a favorite word. But I want to know a little bit about you. So for tonight, that's going to be it. Having to hear your favorite phrase or your favorite word in English. So I will do my introduction. And then I expect that I will have some volunteers to continue on with your guys' introductions. So here we have it. Hi, my name is Oscar Segovia. I'm 27 years old. I live in San Miguel, work for Inglés Corporativo, and I am not studying anything currently. My favorite phrase in English is stop the nonsense. Stop the nonsense. So that's me. Now I want to hear about you. A ver, ¿quién quisiera ser el primero entonces en presentarse esta noche? Hi, teacher. Hey there. Hi. Hey there. Hi, my name is Jonathan. I'm 88 years old. I live in Santa Ana City and I study at the University of El Salvador. And my favorite phrase in English is never give up. It's my way. Great. Very good. That's Naruto, huh? Very good. That's nice. Yes, very good. Well, I prefer One Piece. Oh, okay. No, that's okay. But great. Yeah. I am a big Naruto fan, so I was, of course, able to understand or, you know, get the reference. So very good. Evelyn, in your case. Okay, hello, my name is Evelyn Juarez. I am 29 years old. I live in Zaragoza City. I work in Clinica Barahona, and I study only the core, for example, English, and I do not have to say emprendedurismo, but emprendedurismo too. And my favorite phrase in English is maybe I can do it. Oh, great. So, emprendedurismo sería entrepreneurship. Entrepreneurship. Es compleja, pero, ajá, entrepreneurship. Okay, great. Very good. That's nice. Very, very nice. Who else? Who would like to introduce him or herself next? Me, teacher. Okay, go ahead. Hi, my name is Rodrigo Mendoza. I'm 31 years old. I live in Santa Ana. I work for a call center, Concentric, but it's in Spanish. I don't study in this moment. My favorite phrase in English is, you'll never walk alone. You'll never walk alone from Liverpool. Liverpool, yeah. Yeah, great. Very good. Nice, nice, nice. How about Karen? Hello. Hey there. My name is Karen Leyva. I am 35 years old. I already graduated from industrial engineer, and this is the first time for me here with INSAFORP. And besides this course, I would like to take a Power BI course as well. Mm-hmm. It's for my job. Actually, I'm currently working for Blackhawk as an account specialist, but because I didn't use English all days, I mean speaking, it's just email mostly, and well, typing in things. Mm-hmm. So I'm here because I need to practice. I don't want to forget to speak in English, and besides that, I want to add more vocabulary. Great. And I don't remember any favorite phrase at this moment. So that's it. Okay, welcome. Welcome to the lessons. And yeah, I can tell that you have a very fluent, you know, speaking. But yeah, of course, there's always room for us to get to practice, and I will try to give you guys that space. So very good. Very good. Welcome. All right. Edwin, how about you? Hi, teacher. My name is Edwin Tamayo. I am 44 years old. I live in Zacatecoluca, La Paz. I work in Habitat for Humanity, El Salvador. Mm-hmm. My favorite phrase in English is nothing else matters. Nothing else matters. All right, great, very good. That sounds nice. All right, anyone else who is a volunteer to introduce him or herself? Okay, seems like I don't have any more volunteers, so I'm gonna start calling names. Rodrigo, how about we hear from you? I'm sorry, teacher. Could you repeat that again, please? Sorry, no. I meant Rodrigo Hernández. Sorry, my bad. Okay. Yeah. So, Rodrigo, can we get your introduction, please? This is Rodrigo Hernández. I am 38 years old. Mm-hmm. I work in the economy. Actually, I don't study. Oh, I study English. Uh-huh. In Corporativo. International. Uh-huh. Yes. And I think my favorite phrase in English is all the time. Oh, okay. Great. Very good. Thank you very much and welcome to the lessons, Rodrigo. Already, so I will have to find you guys a name because I have two Rodrigos. So I will have to, you know, to like figure my way around referring to either of you at a specific time. How about we hear now from Ever Antonio. Good night, everybody. Hey there. Hi, my name is Elmer Antonio Moreno. I am 35 years old. I live in Mexicanos and Sombra. I work in Administración Nacional de Productos de Alcantarillas ANDA. The favorite phrase in English is, excuse me, I study English this morning. And I Stanley Contraining related with civil engineering. My favorite phrase in English is power because it is the origin of many world elements, including the music of important personalities and intellectuals, scientists, politicians, music such as rock and roll and hard rock. My favorite songs by German band Halloween. Okay, great, very good, nice as nice. Thank you very much for sharing and welcome to the lessons, Ever. Okay, how about we now get to hear from Raul Ramirez. Hi, good evening. My name is Raul Ramirez, and I am 32 years old, and I live in Soyapango, and I work in Texas field as support IT, sorry. And my favorite phrase in English is a piece of cake. Piece of cake. Okay, that means that it's easy. Very good. I hope English, you know, or the phrases or words that we're going to learn here are going to be a piece of cake for you as well. So nice, very nice. How about we get to hear now from Blanca? Hello, everybody. Hey there. My name is Blanca Jennifer Torres. I am 3 years old. I work in Asociación Agape del Salvador, and my favorite phrase in English is "The life is beautiful." Okay, very good. Life is beautiful. Great. Yeah, that's you know, one of those old time truths. So great, very good. Welcome to the lessons, Blanca. I think now we're missing Jared or Jared, I don't know how you pronounce your name or how you prefer to have it pronounced. So yeah, I'll say Jared. And Hibar? Okay, seems like we're not getting access to him right now. Then how about we hear from Delmi Gonzalez? Good evening. Evening. My name is Delmi. I'm 35 years old. I live in Tepicoyo City. I work for Tegra company. And my favorite words are related to food vocabulary. Can we hear one of them? What? Can we hear one of them? ¿Podría decirnos una palabra de las favoritas que tiene? Ah, okay. Well, my favorite food is seafood, for example, fish, fried, shrimps. I love shrimps. Okay, great, very good, nice. So, yeah, I feel like I also have, you know, a craving. Oh, that's okay. Understood, Jared, thank you very much for letting me know. So I feel like, you know, it's great to have you guys here. I know that each and every one of you has, you know, a specific goal or desire behind being in these lessons. So I hope that I will have the chance, you know, to like provide you each and every one with a space for you to practice, a space for you to learn. So yeah, the idea, as I said previously, is for us to help one another, to grow together and to become better, more fluent, more confident while using the language, as of course, it's the main objective that we all have. So I always try to consider myself as part of the process, as also being a student. I don't like to feel like I'm, you know, the powerhouse here, like I'm the only one who knows everything. So that's something that I want you guys to keep in mind, because whenever you have a chance to like share something that you know, share a new word, a new phrase you have heard, please go ahead and do it, because we need to practice as much as possible. We need to hear from English and from the variations that it has, because that's a very ugly truth, but it's truth about the language, because it's really variable. Like it has changes all over the place. Like there are words that you hear in one context that do not mean the same in a different context. So it's something that, you know, we need to get used to. We need to learn, to know, to practice, to use. And for that reason, we're going to be getting started with one of those topics. One of those topics that are hard to know, hard to understand to some extent, and very, very weird to use. This is not something that common. Passive voice is not something that people use all the time, but still, it is very important that we get to know how to use, how to create passive voice sentences. So here we have them. Passive with be, oh, sorry, with by. So the passive changes the focus of the sentence. What the passive does is basically that it turns a sentence that has its main focus on the character. The character of a sentence is always going to be the person or the object developing that sentence, that action. So that is the character, okay? Como en español llamamos el sujeto. So that's the one that normally receives the most important part on a sentence, because we mention him or her or it first, because we want people to know that that's the important part. That's the one who matters. But when we use passive sentences, we leave the character at the end of the sentences. Of course, there are going to be some changes, like, for example, when we have time periods or time phrases, we're going to leave the time phrases right after the character. And then you may argue that the character is not going to be, you know, like the main or the very, very last part of the sentence. But the idea here is that when we use the passive voice, what happens is that the action itself, the action that was performed, is the one that takes the highlight or the more important part in the sentence. So here we have a few examples for it. But first, I also want to clarify one of the rules. So basically the one rule that we have to remember and follow, and is that, yeah, for the passive to work, we need to bring it one step into the past, independently of what is the actual tense of the sentence. We need to bring it one step in the past. Esto básicamente significa, ¿verdad?, que cuando tenemos una oración y queremos convertir una oración activa se va a entender siempre como una oración que se trata acerca de la persona principal, acerca del sujeto principal de la oración, que básicamente es el 60, 90, bueno, no, 80% de las oraciones que decimos, ¿verdad?, en una conversación regular. Difícilmente vamos a tener que utilizar una oración en la cual utilizamos el pasivo, la voz pasiva. Entonces, las activas son esas, ¿verdad?, las oraciones que son acerca del sujeto, acerca de la persona o la cosa que está desarrollando la actividad. Las pasivas son aquellas que se tratan principalmente acerca de la actividad y no de la persona. Dejan de lado la importancia que juega el sujeto y le dan un mayor énfasis a la actividad desarrollada. Pero una de las reglas o la regla principal que estas tienen es que para que funcione la voz pasiva tiene que tomar un paso hacia atrás. La oración en voz pasiva tiene que tomar un paso hacia atrás en el pasado en correspondencia de lo que sería la oración original o la oración activa. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, la oración activa se encuentra en presente simple, ¿sí?, la oración en pasivo va a tener que ser en pasado simple. Si la oración, por ejemplo, activa está en pasado simple, la oración pasiva va a tener que ser en pasado participio. Básicamente, eso es lo que vamos a tener que recordar, eso es lo que vamos a tener que utilizar para que funcione, ¿verdad?, de forma correcta la voz pasiva. So, here we have the examples, or we see here. For the simple past, use the past be, and for past participle, plus past participle. But now, here we have it. The active sentence, it is, the president opened the building in 1931. So the president opened the building in 1931. So that's the active sentence. The passive sentence is going to be, it was opened by the president in 1931. I told you, whenever there is a time, like a date that is being mentioned, it is going to be left at the end, because that is basically always going to be left at the end. But here, what changes or what, you know, switches positions is going to be the action and the subject. Here, this it is, of course, because in English, we need to have always a subject at the beginning of the lesson. So in this case, as we don't have a clear subject, we have the original and all the time trustworthy replacement, which is the pronoun it. So we say it was opened. So this is the action, okay? Who performed the action? That becomes important right after we say by, okay? It was opened by the president in 1931. So what matters here is that the building was actually opened. Now, here's something that we can change, but that will, of course, disrupt the idea, is saying the building here at the beginning. O sea, eso es algo que a algunas personas a veces se les ocurre, ¿verdad? Y dicen, pero ¿y esto por qué se eliminó? O sea, el decir la palabra building, ¿por qué se elimina esta palabra de la oración? Verán, lo que sucede es que la única posición donde se podría colocar esta palabra es acá, al principio de la oración. Pero si lo hacemos así, si colocamos la palabra building al principio, básicamente estamos botando toda la idea de utilizar la voz pasiva, porque la voz pasiva lo que trata es de eliminar la importancia o relevancia que tiene el sujeto para pasársela a la acción como tal. Pero si colocamos el sujeto de building, entonces estamos eliminando esa idea. Estamos básicamente dejando la voz pasiva como una voz activa regular porque tenemos ahí el building. Y ahora, ¿por qué se elimina entonces? ¿Por qué no se menciona en ningún otro lugar? Verán, este tipo de frases, por lo general, se van a utilizar cuando la conversación ya está un poco avanzada, ¿sí? O sea, ya tenemos, digamos, algún momento hablando acerca de este edificio. No es la primera vez que lo menciono. Por ejemplo, ¿cómo podría ser un caso en el que yo utilice una voz pasiva sin que yo haya mencionado anteriormente el edificio? Digamos que alguien, o sea, una persona con la que yo estoy ahí, ¿verdad?, paseando en algún lugar, dice, oh, that is a beautiful building. Sí, la persona ya lo mencionó. Entonces, en ese caso, yo puedo decir, did you know that? Sí, ¿sabías que it was opened by the president in 1931? Eso es completamente voz pasiva y en ningún momento yo tuve que mencionar la palabra building. ¿Por qué? Porque la otra persona ya lo había hecho por mí. Entonces, simplemente le digo eso, ¿verdad? Did you know that it was opened by the president in 1931? Entonces, en ese tipo de contextos, en ese tipo de ejemplos, se elimina la necesidad de utilizar la palabra building. Porque la otra persona, porque en la conversación previamente, ya fue mencionado. Entonces ya no existe, ¿verdad?, esa necesidad de utilizar la palabra building. Pero en casos en los cuales no se haya mencionado, pues ahí no, ¿verdad? No se va a poder utilizar la voz pasiva, sino que ahí nos quedamos con la voz activa. O sea, y no es como que haga una gran diferencia, no es como que, uy, que la frase ofende si lo decimos en activo y en pasivo, no. Lo único que pasa es que cuando lo utilizamos en voz pasiva, pues eso, ¿verdad?, le damos un mayor énfasis, le damos un mayor recalco a la acción como tal, y no necesariamente a quién realizó la acción, sino que esto pasó, esto fue así. Sí, y eso es lo que queremos explicar, eso es lo que queremos que se sepa. No quién lo hizo, sino qué fue lo que pasó. Bueno, veamos el segundo ejemplo. An American architect designs the building. An American architect designed the building. Now we have it as passive. It was designed by an American architect. It was designed by an American architect. So once again, here we see it. Sí, al principio aquí tenemos an American architect. Se menciona primero el arquitecto, ¿verdad? Estadounidense. Entonces, si se dice, o sea, que ese arquitecto lo diseñó. Estamos dándole énfasis al arquitecto. Él es el importante de la oración porque él es el que diseñó este edificio. En cambio, si lo decimos en voz pasiva, simplemente decimos, oh, sí, fue diseñado por un arquitecto norteamericano. Entonces, la voz pasiva funciona mucho cuando queremos hacer eso, ¿verdad? Cuando queremos, digamos, opacar un poco la importancia que tiene el sujeto en una oración. También la utilizamos cuando no conocemos quién hizo algo. O sea, si no sabemos quién hizo algo. Por ejemplo, si encontramos que se cayó un jarrón en la casa, ¿sí? Entonces yo simplemente puedo decir, oh, yeah, it was broken when I got here. O sea, y ahí no mencioné a nadie. Solo digo, ¿verdad? O sí. Estaba quebrado cuando yo vine. O sea, y eso es todo lo que tengo que decir. No tengo que decir absolutamente nada más porque es lo que importa, que estaba quebrado. No quién lo quebró, porque ni siquiera sé quién lo quebró. ¿Puedo proponer opciones? Sí, pero no sé quién. Así que es mejor solamente decir, ya estaba quebrado. Y por otro lado, también, cuando suceden cosas que son o que dependen de la naturaleza. O sea, no dependen de, ni de ustedes, ni de mí, ni de nadie más, ¿verdad? Así, sino que dependen estrictamente de algo como de una fuerza mayor, digamos. Entonces, en ese caso, también se utiliza el passive voice. Por ejemplo, si alguien lo golpea, que se cayó una rama, ¿sí? Simplemente decimos, ¿verdad? Yeah, he was hit by the falling branch. O sea, y nada más eso, porque no necesariamente es importante el hecho de que, o sea, de que se golpeó a esta persona, sino que, o no sabemos más bien qué ocasionó que esta persona se golpeara. Diferente fuese que alguien hubiese estado cortando la rama y ahí yo puedo decir, ¿verdad? Yeah, the lumber was cutting down the branch when it hit him. O sea, y ahí estoy diciendo la culpa, ¿verdad? Al leñero, digamos, o al que estaba podando el árbol. Entonces, directamente cae la responsabilidad sobre él. Pero si nadie más causó que esto sucediera, entonces yo simplemente digo, yeah, he, ahí sí coloco un sujeto, pero no necesariamente es que este sujeto es tan importante. Digo he solo para no utilizar it, ¿verdad? Porque sabemos que es un humano, entonces se utiliza el he. Ahí sí puedo decir, he was hit by the falling branch, ¿sí? Or by the falling tree, si lo quieren hacer más dramático, pueden decirlo así, ¿verdad? Por el árbol que se caía. O sea, él fue golpeado por el árbol que se caía. Pero ese básicamente es el punto importante que tienen la voz activa y la voz pasiva. Ahora, vamos a pasar a un par de ejemplos que quiero que ustedes me ayuden a resolver. So, here we have the first one. Mom prepared the food. Mom prepared the food. ¿Cómo podríamos transformar esta oración en una oración pasiva? Mom prepared the food. What do you think? How can we turn this sentence into a passive voice sentence? It was prepared. It was prepared. Mm-hmm. By my mom or by mom? By mom. Yeah, we can simply say by mom. It was prepared by mom. Very good. Because here, once again, we have the example that I presented before, which is that someone else has mentioned, you know, the topic. Someone else has said something about the food before. So that gives us the chance of simply saying the phrase, but without needing to mention the food. Because if someone can say here, for example, at the beginning, we can say the food was prepared by my mom or by mom. But that, once again, takes away the importance of the passive voice because we're mentioning the food as the first part of the sentence, and that brings all the focus back into the food. So here, what we're doing is that we are avoiding to mention this subject, and we are taking the mention that the other person already did to mention or to establish a passive voice sentence. Entonces, eso es la cosa que sucede, ¿verdad? Que ya la otra persona con la que estamos conversando probablemente ha mencionado algo acerca de la comida y por eso tenemos esa facultad o esa facilidad de tomar esa mención y pues agregar, ¿verdad? La voz pasiva o la oración en voz pasiva. Now, how about this one? All the employees read the memo. All the employees read the memo. It was read for all the employees. It was read by, en este caso sería by all the employees. Because if we say for, it's like I'm reading it, you know, for them. Like I'm doing the job so that they don't have to do it. But here the idea is that, yeah, they are all supposed to read it on their own. So yeah, it was read by all the employees. It was read by all the employees. Now, here is one thing. This verb is tricky. Okay, este verbo no se confíen con él porque este está en su forma pasada. Aquí ustedes lo ven así, todo regular, ¿verdad? Como si estuviese en su forma del presente y pueden creer que significa read. Pero no, en este caso se va, o se diría más bien read. Aquí se va a decir read, ¿sí? Read porque es en pasado. All the employees read the memo. And here once again, it was read by all the employees. So very good. That is a very good job because that's how we're supposed to say these phrases in the passive voice. It was read by all the employees. And now here we have the last one. The boy ate the cake. The boy ate the cake. How can we say this sentence in passive voice? It was ate by the boy. Okay. Here, this is another of those verbs that I like. I know it's tricky, but I like the verb because, yeah. This verb is basically the verb eat, right? In the present tense, this is how you spell it, eat. Then when you have it in past, you're going to spell it like this, which is ate. And then in the past participle form, it's going to be eaten, okay? Eaten. It was eaten by the boy. It was eaten by the boy because this is the past participle form of this verb. So it was eaten by the boy. So those are some examples that we have following the passive voice. Now, before we leave, I want you guys to do the same. Create one sentence like there, you know, right now at your home. Create one sentence and try to give it a format of the passive voice as well. So write down if you have a chance, you know, to like have a pen and pen and paper. Try to write down one sentence and then try to create the passive voice form for this sentence. We're going to hear those examples before we go. That's going to be basically the closing of this first lesson because I feel like it's not necessary to go into the next topic just yet because it's going to be only for 1 or 2 minutes. So yeah. Jen, whenever you're ready, raise your hand, you know, put your hand raised here on Zoom and I will gladly hear from your examples. Okay, we have 1 minute left. Is anyone ready? Does anyone have an example that you may want to share? For example, she took a letter. Okay. No, sorry. She wrote a letter. Sorry. Okay, that's okay. She wrote a letter. All right. And how would you turn that into passive? ¿Cómo se convertiría esa en pasivo? It was written by she? By her. It was written by her. Sorry. Sorry. That's all right. No problem. It was written by her. There we go. It was written by her. That's a very good example. Now, here we have one through the chat as well, which is, it was drunk by my sister. It was drunk by my sister. This is already the passive voice, so I will try to create a present, no, sorry, a active voice for it. It was drunk by my sister. Maybe we can ask, my sister, aquí sería drunk. It was drunk. And this one is, oh wait, yeah, drunk, sorry. Drank a Coca-Cola. So there we have it. My sister drank a Coca-Cola. So, bueno, lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo. Ya será, ¿verdad?, en otra oportunidad que tengamos la chance de compartir más ejemplos. But for now, all I have to do is basically thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope that I will see you here tomorrow again and that we can continue to learn and to practice much more. So welcome to the lessons, welcome to this adventure, and see you tomorrow at the same time, same channel. So bye-bye for now. See you tomorrow. Thank you. Bye.